Hola, cómo están? Hoy es viernes 6 de octubre de 2023 y todos los viernes, todos los viernes esta video colaboración para el economista, platicando de los temas de opinión pública, de los temas de aprobación presidencial, de la evolución. Eh, y lo primero que tenemos que decir es que hoy viernes 6 de octubre prácticamente se cumplen 12 días, 12 días donde la aprobación presidencial se ha movido entre 60.0 y 60.2, es decir, muy estable, 12 días totalmente estable. Hoy termina en 60.2, 6 de octubre, el viernes pasado, el último viernes de septiembre, 29 de septiembre, estaba en 60.1, es decir, prácticamente lo mismo. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Pues prácticamente es que la agenda se ha movido muy fuera del presidente. El presidente se ha metido a la agenda, se ha peleado con el Poder Judicial, ha retado al INE, pero la agenda de conversación está en otro lado, está en la migración, está en el tema de seguridad. Están los temas hasta de Andrés Roemer, que, que, que están temas muy, muy, muy alejados del presidente. Y eso hace que el presidente no se mueva. Esto es buena o mala señal para el presidente. Es buena señal. ¿Por qué? Porque está bien aprobado. Está arriba del 60%. Tuvo un muy, muy mal mes en julio, un mes estable abajo, o sea, con una aprobación baja en agosto, una recuperación en septiembre. Y en octubre se ha mantenido en esa recuperación que tuvo en septiembre, de manera que está prácticamente todo septiembre, estamos eh, 12 días seguidos arriba del 60%. Quiere decir que la buena noticia para el presidente es que a pesar de su estabilidad, es una estabilidad en puntos altos. Eh, y pues la, la agenda no lo está afectando, incluso su, su defensa del ejército por el caso Ayotzinapa. No es algo que en el ciudadano esté como muy presente para descalificar o calificar bien. Así que eh, buenas semanas, presidente. No por el incremento, sino por mantenerse arriba. Gracias. Sobre el campo para el economista, como todos los viernes.